presentamos Vicuña al Día con Rafael Vera Castillo. Una grata conversación con nuestra primera autoridad. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al día donde vamos a repasar la actualidad de la comuna de Vicuña. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien. Bienvenido a su programa, donde aprovechamos ahí de conversar con la comunidad también. La verdad, siempre te digo muy bien, porque muy bien. La verdad, ha sido una semana bonita, ha sido una semana de avances, de buenas noticias. Y la verdad es que eso siempre nos llena de satisfacción. Segunda semana ya de noviembre, avanzando el año rápidamente. Ya vamos a estar en el mes de diciembre, el verano, y se viene todo. Cuando uno empieza a cumplir años, empieza a doler, porque uno dice un año más. Claro. No, no de edad, porque la verdad que uno no está de cumpleaños, pero ya cambia el folio y pasamos al 2020 luego. Oiga, y uno se acuerda, hasta el 2020 lo veía tan lejano, ¿ah? No, el 2020, de hecho, las películas decían que el 2020 los autos iban a volar, había tanta película de ficción ahí. Yo cuando pensaba en el 2000, decía, no, yo cuando tenga, el 2000 voy a tener 35 años, decía. Ay, yo voy a tomar algo, ya, bueno, el 2020 ya. Alcalde, buenas noticias esta semana. Ahí se pudo comenzar también a concretar un sueño para los del sector de Puclaro, de la vía Puclaro, que pudieron tener ya la firma y avanzar en este sueño de la casa propia por alcalde. Bueno, la verdad es que cada vez que avanzamos con un comité, cada vez que se empieza a construir una casa, yo no sé, no creo que te puedas imaginar lo que para mí significa. Tengo grabado la imagen, lo he dicho en alguna oportunidad, cuando mi madre va al servio y le entregan un funcionario, no fue una ceremonia, le entregó un funcionario el título de su propiedad. Y la verdad es que a partir de ese día, bueno, el funcionario me habla a mí, yo tenía muy poca edad, tenía 8 o 10 años de haber tenido, y me dice, y esto es para ti también, porque te va a quedar como herencia, algo, una cosa así me dice. Y ese día fue muy importante y mi madre me explicó lo que significaba para nosotros la tranquilidad que nos daba la casa propia. En cada uno de los comités con los cuales hemos estado trabajando, que es un trabajo arduo, difícil, que muchas veces no tiene solución, que no tiene respuesta, y que las veces que la hemos obtenido, la verdad es que nos llenamos de satisfacción. Nosotros tuvimos la suerte o la capacidad de en pocos años sacar de lo que hoy día es la Villa San Rafael, a 157 casas, un sector que nos llenó de satisfacción y nos alegramos mucho cuando lo pudimos entregar las casas. Huayihuayca hoy día ya está casi en la etapa final de la construcción de sus casas. Ya hay casas terminadas, ya están terminando el proceso de 50 y tantas casas también que están ahí. Y en el mismo momento había llegado el subsidio de Puclaro, pero no había avanzado de buena forma y hemos tenido muchos problemas. Y yo brevemente, porque esta semana viví una experiencia súper bonita, los dirigentes me invitaron a la notaría. Me dijeron, alcalde, ¿a qué hora puede ir a una notaría? ¿Por qué? Pues necesitemos que lo acompañe. Que un proceso íntimo, que ir a firmar, un tema legal. Yo no tenía muy claro todavía qué, entonces le digo, primero que nada, la agenda la tengo reventada, pero podría ser cuando fue el día jueves a las 16:45, le digo, ahí tengo un ratito, sí, porque tiene que ver con las casas. Ya, pues le pregunto a Jocelyn, obviamente, que le encarga la vivienda con Jaime Mura, y le pregunto, ¿de qué están hablando los vecinos? No, que van a firmar con la empresa por la construcción ya de sus casas. Y cuando llegué a la notaría, bueno, fue lo de abrazarnos y sentirnos muy feliz. Después que ellos firmaran su documento, yo le dije, bueno, aquí hemos trabajado tan duro, ha sido todo tan difícil, y empecé a acordarme algunos episodios. Y Rosa me hizo recordar un episodio que no me recordaba. Y me hizo agradecerle también a la familia, y lo hago ahora públicamente, a la familia de don Carlos Martínez, que nos vendió el terreno. Porque en la primera reunión, el Lupi, en una reunión de Puclaro, me dijo de todo, en términos porque estábamos dando respuesta, creo que ya teníamos la sede o estábamos comprometiendo con la nueva sede para ese sector, y él dice, yo represento a tal comité que ha llegado, llevamos años, nunca hemos tenido ningún avance sobre esto, y si es verdad que usted lleva poco tiempo, nosotros ni siquiera, cuando le preguntamos a usted si existimos como comité, no existimos, efectivamente. Dentro de la base de datos que nosotros poseemos, la que nos dejaron la administración anterior, ustedes no existen. Entonces me dice, pucha, ¿pero hasta cuándo? Y yo digo, pero más que enojarnos, Lupi, veamos qué podemos hacer. Para que un comité de allegados tenga alguna oportunidad en algún momento, necesitamos un terreno. Ayúdame a buscar el terreno. Y después vemos cómo se financia, buscamos todas las fórmulas. A los meses llegan con un terreno increíblemente barato, pero que también está ubicado en un lugar que
No, estaba casi en la quebrada, entonces no estaba en la quebrada, pero estaba muy cerca. Nosotros estábamos muy preocupados. Zona de riesgo. Exacto. Y mandamos a Jaime Mura como primera instancia, y Jaime viene después con la respuesta y me dice, sí se puede, alcalde. ¿Estás seguro, Jaime? Ya, pidámosle a Servio que dé una segunda visión. Y mandan los expertos de Servio y dicen, efectivamente, se puede construir. Cumple con todos los requisitos de seguridad necesarios. ¿Cuánto al terreno? 6 millones de pesos. ¿Y cuánta plata tiene 6 millones para 31 sí, familias? O sí. sea, muy barato. Un terreno de esa característica vale hoy día 70, 80 millones de pesos. Estamos hablando de hace algunos años, pero igual muy barato. Y le pregunto, ¿y cuánto dinero pueden reunir ustedes? El alcalde, hemos hecho tanto esfuerzo estos años y nosotros llevamos como 3 millones de pesos. Ok, ya. El municipio les va a colocar los otros 3 millones de pesos, considerando el valor baratísimo, no se podía perder. Tenemos una reunión y Rosa me dice, se está arrepintiendo la familia de vender el terreno, alcalde. Y yo no me acordaba de esta historia, ella me la hizo recordar. Y usted me dijo, no, dame el teléfono de ellos, yo voy a hablar con ellos. Y le pedí que bueno, don Carlos es una persona tan importante allá y todo lo que él había significado, que por favor tuvieran, renunciaran un poco a ganar dinero, pero que ayudaran a familias que eran de ahí mismo, que ellos los conocían, que le dieran la oportunidad de tener su casa propia. Que la única posibilidad era que le vendieran el terreno. Me pidieron pensarlo. Y después de unos días le avisaron al comité que sí no iban a vender el terreno. O sea, sí me se llamaba lo más... Bueno, eso es lo que decía Rosa, porque ya ellos le habían dicho que no, porque los vecinos del barrio se habían enterado lo barato que estaba vendiendo el terreno y le habían hecho ofertas mayores que la que le estábamos ofreciendo en ese momento. Mi saludo, mi compromiso, mi cariño hacia la familia de Carlos Martínez. Por eso el comité de allegados se llama Carlos Martínez, porque sin él hubiese sido imposible, sin su familia, sin las decisiones que se tomaron ahí, de vender el terreno a ese valor, hubiese sido imposible que los vecinos hoy día estén pensando. Después van los procesos que pasaron, llegaron 21 subsidios habitacionales, 22 subsidios habitacionales, y ellos son 31, la cara larga porque faltaban 9, yo me comprometí que esos 9 subsidios los íbamos a tener porque eran parte del proyecto y lo íbamos a lograr, y fuimos a la carga, presentamos en un segundo llamado y ganamos esos 9 subsidios. La felicidad fue total cuando los 31 vecinos tuvieron el subsidio habitacional. Después, tenemos algunos problemas con Servio, pero fundamentalmente el mayor problema lo teníamos con la DOH. La DOH exigía, para darle la factibilidad del agua, una inversión importante. Bueno, convencimos a la DOH y el que hizo la inversión fue la DOH, y de esa manera se resolvió el tema. Con Servio también lo resolvimos, producto del subsidio, resolvimos otros problemas. Y bueno, y llega el momento donde, cuando esto yo lo resumo, son 3-4 años por lo menos de lucha. Y llega el momento en que ellos llegan a firmar a la notaría con la empresa contratista la construcción de sus casas, que probablemente durante el mes de diciembre empiezan ya la remodelación, a remover el terreno, empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer. Probablemente de aquí a un año su casa va a estar absolutamente construida, terminada, y ellos no caben en emoción ni alegría como yo tampoco. Alguien mira, pues, alcalde, son 31 familias, no se vuelva loco, son pocos. Tiene hartos comités que andan funcionando por ahí, que están a la espera también. Sí. Pero nunca en la historia de nuestra comuna, en 7 años, habíamos tenido la posibilidad de estar construyendo o construidas más de 200 casas. 150 y tantas, 50, 30 y tantas, o sea, alrededor de 240 casas en construcción o en etapa de construcción, sin considerar los subsidios de varios comités que ya han llegado y que efectivamente estamos esperando resolver algunos de temas técnicos. Me refiero a Villaseca, me refiero a Lourdes, pero que a mí no me queda duda que esos temas van a estar resueltos. Y es una buena noticia además, porque es cosa recorrer la región, ¿eh? No es mucho lo que se está construyendo. Nada. En viviendas en la región, uno recorre toda la comuna. El Servio tiene solo en Vicuña 400 mejoramientos parados, porque nos indicó, como todos los años, que postuláramos, que durante el año se iba a abrir la plataforma. Estamos en el mes de noviembre y la plataforma aún no se abre. Y se multiplica esos 400, hay como una más grande, más chica, pero multiplica por las 15, 6.000, si lo sacáramos a 400. 6.000 personas que cumplieron los requisitos, que juntaron su plata,
y esos son los subsidios de mejoramiento. Subsidios habitacionales prácticamente en muy pocos lugares de la comuna se está construyendo. Sigamos en el área de vivienda, alcalde, una muy buena noticia que lo habíamos hablado en programas anteriores, pero muy, muy sumeramente, este Quiero Mi Barrio, que llega a las poblaciones, los andenes y la estación en la comuna de Vicuña. Nosotros tuvimos en la semana la posibilidad de conversar con la dirigente Herminda de la estación. Herminda Geraldo. Estaba feliz, ahí andaba ahí moviéndose en su silla de ruedas, que está ahí con una operación en la rodilla. Estaba feliz. No sabe mucho de qué se trata el Quiero Mi Barrio. Dicen, yo no sé, pero sé que es plata, sé que vamos a estar conversando, que sé que estaba muy feliz, muy contenta con este tremendo logro que llega a la comuna de Vicuña con este Quiero Mi Barrio. Qué notable. Nos demostraba una debilidad, porque la verdad es que existe. Nosotros, bueno, Herminda estuvo más de 2 meses hospitalizada, fue a operarse un tema de la rodilla. Le entró una infección intrahospitalaria. La verdad es que en un minuto se pensó lo peor en términos de su pierna, que fue para mejorarla y a lo mejor la podía perder. Gracias a Dios, porque Dios, había momentos de mucho. Yo la fui a ver un día al hospital, estábamos todos muy asustados de lo que podía ocurrir, y gracias a Dios se está recuperando. Y si es verdad que se va a demorar en solucionar su tema, ella va a recuperar y va a tener su pierna funcionando como la tuvo en alguna oportunidad de su vida, de muy buena forma. Y es por eso que no hemos hecho una reunión, mira, no me había dado cuenta, una reunión con la población de estación, un poco para contarle, pero a lo mejor los medios de comunicación en este caso no sirven. ¿Qué es lo que fue el Quiero Mi Barrio en Aguas de Elqui, Río Turbio? Significó, primero que nada, la instalación de un programa que venía con profesionales, con arquitecto, asistente social, una persona administrativa. Este programa empezó a juntar a las organizaciones, que están vinculadas a las mujeres, a las que están vinculadas al deporte, a la junta de vecinos, a los adultos mayores. A todas estas organizaciones los convocó y les empezó a contar qué es lo que venía. Lo que venía era una capacitación para los dirigentes, para que los dirigentes tuvieran mayores conocimientos de cuáles son las tremendas ofertas o la pequeña oferta que tiene el Estado, pero ofertan al fin y al cabo, le empieza a contar lo que el programa va a significar en sus vidas en términos de mejoramiento, primero que nada la capacitación, porque la capacitación te ayuda a comprender los procesos y no solamente te sirve para el Quiero Mi Barrio, sino para todos los ámbitos de la vida, entender qué es lo que puede hacer un dirigente, qué es lo que no puede hacer, cómo se puede relacionar con el municipio y las demás instituciones del Estado, y después parte con una primera obra de confianza, que es una obra, no, parte primero con la creación de un CVD, un Consejo Vecinal de Desarrollo. ¿Quiénes lo componen? Vecinos de las diferentes juntas de vecinos o de las diferentes organizaciones. Creo que son 3 los que la directiva que se escoge, y esos 3 efectivamente se eligen por votación popular. O sea, las 2 juntas de vecinos presentan, y cuando me refiero a juntas de vecinos, las 2 poblaciones juntan a sus dirigentes de diferentes ámbitos, pueden ser no dirigentes también, y ellos escogen a 3 dirigentes. Y esos 3 dirigentes durante 3-4 años van a ser los que van a representar efectivamente a las 2 juntas de vecinos. Claro, esto ya no es los andenes de la estación, es el CVD, el Consejo Vecinal de Desarrollo. Después de escoger a su directiva, se plantean ellos qué proyectos son los más importantes para la comunidad. Y el arquitecto contratado empieza a hacer los diseños justamente de aquellas cosas que ellos creen que son importantes para la comunidad. Y las valoriza. Este proyecto vale 100, este proyecto vale 200, este proyecto tanto, y tenemos tanto dinero. ¿Qué va a ser lo que vamos a priorizar? ¿Quién lo decide? ¿El alcalde? No. ¿El consejo municipal? De ninguna manera. Lo deciden los propios vecinos. ¿Esos 3 dirigentes? Tampoco. Todos los vecinos que van a votar, es como un plebiscito, todos los vecinos que están inscritos en las organizaciones de estas 2 juntas de vecinos tienen la posibilidad de ir a votar. Tienen que estar inscritos en alguna organización, sí, que sea parte del CBD. Entonces van a votar y ellos deciden, mediante el proyecto que se han presentado, cuáles son los proyectos más urgentes y que cuadran con las platas que ellos tienen. Y eso se materializa durante 3 años. La verdad es que esto es... ¿Se habla más de 800 millones, alcalde? Sí, porque la inversión inicial es 800 millones, claro. Tiene que ver con la contratación de profesionales, contratación de sede, o sea, no es todo para proyectos. Pero efectivamente llegan después recursos adicionales. ¿Cómo cuáles? Por lo menos que llegaron anteriormente. Llegaron dineros del Ministerio de la Vivienda, particularmente de Servio, que dijeron, bueno, por ser este un Quiero Mi Barrio, nosotros vamos a hacer, al igual que en toda la comuna, vamos a hacer mejoramiento en las casas. Este proyecto que hoy día lleva 10 meses de espera, este concurso.
pero no vamos a cobrarle esos 80 o 90 mil pesos que les pedimos de ahorro inicial, sino lo va a colocar efectivamente el Ministerio de la Vivienda apoyando. O sea, el territorio queda como hasta como con una estrellita priorizado. Absolutamente. Para lo que proyectos que Carabineros, existan. Investigaciones, programas del Estado vinculados a la delincuencia, a la droga. Todos estos proyectos llegan porque se está interviniendo un sector no solo con infraestructura, no solo con capacitación, sino también con apoyo de los diferentes estamentos del Estado para derrotar la delincuencia, para mejorar la educación. Bueno, es un ente que engloba grandes beneficios para la comunidad. Por eso, tanta felicidad para nosotros cuando subimos que el 2017 terminamos Quiero Mi Barrio, el 2018 no lo ganamos y no lo ganamos tal vez porque nos dijeron que todavía teníamos algo pendiente del Quiero Mi Barrio anterior y nos quitó punto eso. El 2019 volvimos a postular y ganamos. Competimos con 9 municipios, esos 9 municipios todos saben lo que es un Quiero Mi Barrio, todos hicieron los esfuerzos para ganarse el Quiero Mi Barrio, pero 3 municipios logramos ganarlo, nosotros quedamos en el segundo lugar, así que la verdad es que con infinita felicidad y lo que decimos siempre, el Quiero Mi Barrio durante 10 años nunca el municipio de Vicuña se lo adjudicó y nosotros en nuestra tercera postulación ya hemos ganado 2 Quiero Mi Barrio. Alcalde, y ahí también reconocer que es importante señalarlo, que la ejecución del primer Quiero Mi Barrio fue una ejecución que se destaca a nivel nacional, que vienen de otras comunas a ver cómo se ejecutó, y eso también es prenda de garantía en términos del ministerio, decir, oye, pongamos la plata donde sabemos que va a rendir y que se va a ejecutar un buen programa. Mira, tú lo dices, nosotros, el programa Quiero Mi Barrio, nosotros, de todos los Quiero Mi Barrio que se habían hecho, quedó dentro de los 12 mejores Quiero Mi Barrio de la historia. Y cuando le colocaron lugar, creo que quedamos en el cuarto lugar a nivel nacional, pero no de los de ese año, sino de todos los Quiero Mi Barrio, que eran como 270 Quiero Mi Barrio que se habían hecho, quedamos en el cuarto lugar histórico a esa fecha. Y de hecho la presidenta de aquel entonces, Michelle Bachelet, recibió a los dirigentes del Quiero Mi Barrio de la comuna de Vicuña. Y como tú bien dices, hemos tenido a lo menos, de las que yo me recuerdo, 2 visitas a conocer la experiencia del Quiero Mi Barrio de Vicuña, que ha sido uno de los más exitosos de la historia del Quiero Mi Barrio. Ese argumento claramente lo utilizamos. Sí, es verdad que no se quería escuchar ese argumento porque se decía, bueno, pero este es un nuevo Quiero Mi Barrio, pero la verdad es que cuando entregamos todos los antecedentes, la evaluación fue fantástica y la verdad es que quedamos seleccionados y hoy día con la esperanza de repetir y por qué no, mejorar inclusive lo que se hizo en el primer Quiero Mi Barrio, porque hoy día tenemos más experiencia, sabemos qué hicimos bien y qué podemos hacer mejor en términos de este Quiero Mi Barrio, así que para Herminda y para todos los vecinos de la estación y los andenes, bueno, ojalá que haya quedado un poco más claro hoy día y claramente también vamos a esperar de que vengan los profesionales y los profesionales empiecen a trabajar con los vecinos. Esto tendría que ser a partir de enero. Perfecto. Esa es la información que recibimos. Esa es la fecha que está ahí manejándose para ya dar el vamos al Quiero Mi Barrio. Alcalde, vamos a otra buena noticia, más relacionada con el área de la salud ahí en Nueva Talcuna, que también van a tener en sus atenciones un mejor lugar donde realizar la ronda, donde atenderse los vecinos del sector, alcalde. Por eso dije que estaba contento. Sí, pura buena noticia. Inclusive, antes de entrar a eso, hay un tema administrativo súper complejo. Cuando ellos no habían entregado el terreno, la presidenta de la Junta de Vecinos comete el error de que hace la tramitación y entrega todo un terreno, no solamente el que le solicitamos. Y nos generó un problema de aquellos, técnicamente, porque nosotros no teníamos la posibilidad de devolverlo. Y estuvimos años en eso, estuvimos bueno, con el Consejo de Bienes Raíces, con los abogados, viendo fórmulas, y en un consejo pasado, claramente tomamos la determinación de que era la mejor solución de entregar un comodato por 99 años. Eso es decirle esto a ustedes. Claro. ¿Ah? Claro. Nosotros siempre entregamos comodato de 10 años para ver si la gente cumple o no cumple, pero el terreno era de ellos. Entonces esta es la forma de devolvérselo. Y donde no existía otra fórmula. Y eso también les permite a ellos postular a proyectos. Con 99 años. Tienen 5. Claro. Con 99 años y en la posesión de ellos. Y probablemente en 99 años más venga otro alcalde. O alcaldesa que el día de mañana diga. Ahí yo creo que ya los autos van a estar volando. Hay 20 años más ya que 2000, ¿cuánto? No, 2100 y tanto debieron estar los autos volando. Pero bueno, la verdad es que por lo menos logramos resolver ese tema y con mucha alegría en el Consejo Municipal logramos un consejo que había sido postergado, que fue complejo todo, pero que logramos entregar esa buena noticia a 5 agrupaciones que ocupan esos espacios y que no podían presentar ningún proyecto porque efectivamente el terreno estaba a nombre del municipio. Pero vamos a
esta gran noticia que tiene que ver con Nueva Talcuna, que tiene que ver con la posta. Esta posta que hoy día atiende a los vecinos de La Viñita, que atiende a los vecinos, porque ellos tienen una estación medio rural, pero la verdad es que muchas veces tienen que bajar a Talcuna. También en Nueva Talcuna, con todas sus localidades, Nueva Talcuna, Jerónimo Rendi, Villa Marquesa y Marquesa, son atendidos de buena forma en esta posta, pero tendrían que ser atendidos de mejor forma. Y no son atendidos de mejor forma, entre otras cosas, porque la infraestructura es demasiado pequeña. Y si es verdad que nosotros hemos hecho mejoras, la verdad es que son absolutamente insuficientes para la gran población que hoy día tienen en términos de volumen. Ante eso, nosotros presentamos hace 4 o 5 años atrás a un proyecto, y este proyecto se vio detenido cuando estaba todo listo por el tema del terreno. Y ahí fue cuando la presidenta nos entrega este terreno, y estos trámites no son rápidos, nos demoró alrededor de 6 meses, quedó preaprobado el proyecto, tuvo que ir en un proceso de selección nuevamente, porque ya los 3 años donde tenía, el RS, se habían perdido, hubo que solicitar el RS nuevamente, pedimos una nueva revaluación en términos de aumentar también los fondos, se aprobó esta instancia, bueno, y siguieron pasando los años. Y nos informó la Seremía de Obras Públicas que efectivamente que ellos son la institución que va a hacer la licitación, que en el mes de diciembre nos envió una calendarización y en el mes de diciembre se realiza la licitación para la construcción de la nueva posta de Talcuna, La verdad que es una noticia maravillosa. Sabemos que esto va a entregar dignidad en la atención, dignidad en los espacios, dignidad en que uno se sienta de que está en un mejor lugar. No tiene la cantidad de población que exige la ley para poder tener un CEFAN, pero sí una posta de las mejores condiciones, con la mejor tecnología, evidentemente con los espacios, con la casa también del paramédico, bueno, con todo lo que se requiere para el buen funcionamiento de esta instancia. Y nosotros solamente decir: tarea cumplida. Por Dios, es como el comité de Puclaro. Tuvimos que tener mucha fe nosotros y quienes siguieron el proceso con nosotros, los vecinos, para creer que esto se podía materializar, pero lo logramos. A Vicuña siguen llegando proyectos, siguen materializándose proyectos tan importantes. Lo decíamos el otro día, que estos temas de los containers, donde una vecina me decía: ¿y cuándo? Bueno, hoy día ya le puedo decir que ya dentro de los próximos meses, hoy día ya estamos en proceso ya de hacer la licitación y que se va a resolver ese tema. Cuando me preguntaban por la posta de Talcuna, todos sabemos que está aprobada, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ahora en diciembre se está haciendo la licitación. Vamos a los containers, por alcalde. Bueno, comuna verde, reducir el plástico, y la verdad que hoy día uno ve en las calles que la gente, bueno, utiliza las pocas bolsas de plástico que a lo mejor se están dando para la basura, pero se puede reducir más, por alcalde. Así es, pues yo soy un alcalde verde y no lo soy hoy día. El año 2016 presenté este proyecto, que ando de rosado hoy día, de rosado, blanco y negro, pero la verdad es que siempre he sentido que el medio ambiente es fundamental para el desarrollo de nuestra comuna, que el medio ambiente, sin lugar a duda, es respetar la idiosincrasia y la historia de Vicuña, que el medio ambiente, sin lugar a duda, es algo que nos obliga a que todas las autoridades defendamos este espacio, porque si el día de mañana perdemos el medio ambiente, probablemente vamos a ser una comuna desértica, vamos a perder el encanto en gran parte que tiene nuestra comuna. Y el año 2016 presentamos un proyecto, el cual fue aprobado, de prácticamente un container por casa, prácticamente. Hubo un reclamo a la Contraloría, que como el alcalde estaba regalando, nosotros explicamos que no era regalo, sino era lo que se había hecho en las otras 5 comunas de Chile, me acuerdo, Las Condes, Coyhaique, entre otras, donde se había entregado un comodato. Pero bueno, nos mandaron a observar a la Contraloría se demoró sus meses en responder, y cuando respondió dijo que efectivamente el alcalde de Vicuña no estaba equivocado, a diferencia que el parlamentario creía que estaba equivocado. Bueno, pasó el tiempo, los recursos que estaban disponibles lo ocuparon en otras cosas. Pasó el tiempo y llegamos al 2019, y yo, bueno, le solicito a las autoridades actuales que por favor cumplan un compromiso que ya está establecido, que el dinero que está definido para ser utilizado en esto, que no se ha dado la liquidez del caso. Me dicen que sí, y hace un mes atrás me llega el convenio de mandato para firmarlo, que es la antesala a la entrega del dinero. Yo firmo el documento, lo envío de vuelta a la intendencia, la intendenta también firma el documento, me lo envía a mí, y según la reglamentación, en el momento que a mí me llegue el convenio de mandato, yo puedo empezar a licitar, y que dentro de los próximos
mes aproximadamente me van a llegar los recursos, pero ya puedo licitar porque efectivamente los recursos han sido destinados a, en la práctica, no solamente en la decisión, sino en la práctica han sido destinados los recursos. Así que ahora estamos en proceso de licitar. Alcalde, ¿cómo es el container para que la gente, mira, que bueno, la comunidad conozca más o menos qué es lo que le va a llegar para...? Es conocido el container. Estos containers que nosotros vemos más o menos de 1,20 m, 1,40 m, que vienen tapa, que traen ruedas, pero que nos permiten efectivamente que cuando nosotros sacamos la basura la podamos sacar sin dejarla en el piso, que es el gran problema que tenemos en todas nuestras poblaciones y en nuestra localidad. Hay muchos animales, perros abandonados, y la verdad es que es necesario, a ver, alguien me decía, bueno, hay que hacer algo con los perros. Yo le decía, no, hay que hacer algo con la basura, si los perros no tienen la culpa, somos nosotros los que no somos capaces. Y alguien me decía, ¿por qué no colocamos canastitos? Porque los canastitos, la gente no coloca la basura el día de la basura. No respeta eso. O sea, el camión pasó, uy, se me pasó el camión, pero voy a dejar en este canastito la basura. Elimino el problema de la casa y se lo dejo al canasto ahí. Y ese problema, ese canasto está al frente de una casa y le genera igual el problema. Y está toda una semana, porque si el camión pasa una o dos veces a la semana, tiene que esperar todos esos días a la espera nuevamente. Entonces, buscábamos la solución y la solución la encontramos en estos containers con tapa, con rueda. Se los pueden robar, esperemos que aquí no ocurra, pero a diferencia del proyecto inicial que hablaba de casi todas las comunas, casi todas las casas de la comuna, este proyecto, porque bajaron de precio afortunadamente los contenedores, nos permite hoy día que todas las casas de la comuna de Vicuña tengan su contenedor, lo que va a permitir sacar la basura y efectivamente no pensar que los perritos la están haciendo tira. Sí, es verdad que todavía estamos en pañales en términos de tener una planta que efectivamente separe la basura. Nosotros hemos presentado los proyectos, tenemos un estudio sobre el tema, tampoco no tenemos relleno sanitario, tenemos vertedero. Bueno, todas esas cosas las hemos dicho al gobierno regional porque ellos son los que nos tienen que dar la solución, pero ya que las soluciones todavía no llegan en términos de eso, por lo menos tener una ciudad absolutamente limpia, y en eso estamos trabajando todos los días. Alcalde, bueno, para variar se nos fue el tiempo, llevamos 25 minutos ya de conversación, pero no podemos dejar de mencionar que pasó una nueva semana, las movilizaciones siguen. Esta semana además se citó al Consejo de Seguridad Nacional, al COSENA, más que a respuestas para tratar de abordar lo que es la seguridad en ciertas partes del país, ¿eh? Porque hay que dar las gracias que esto está en la región, focalizado en las comunas más grandes, en Santiago, a Vicuña todavía con tranquilidad, pero sigue la molestia, alcalde, ¿eh? Sigue la molestia en términos de que no se ha dado respuesta a los temas más de fondo. Bueno, yo no me gusta ser opinólogo, la verdad, pero la verdad es que esto atañe a mi comuna, entonces también por algo elevo la voz. La verdad es que me decepcionó esa reunión, porque si es verdad que todos queremos mayor seguridad, voy a colocar un hecho muy lamentable que ocurrió en nuestra comuna, una bomba de ruido, o dos bombas de ruido que entiendo que estuvieron en la casa del concejal Cristian Pinto, y si es verdad que nosotros tenemos diferencias, pero la verdad es que nadie puede creer que ese es un tipo de solución para nada. O sea, desde el municipio todos los miembros del consejo repudiamos profundamente esa una o dos bombas de ruido que se instalaron en su casa, porque ahí hay niños, hay familia, y aunque no lo hubieran, o sea, nadie merece a ese tipo de situaciones, y el concejal cuenta con todo y nuestro más absoluto respaldo, y no desde la boca para afuera, sino desde nuestro corazón. Y es por eso que a primera hora de ese día, cuando nos enteramos, porque esto salió en el Facebook, el comisario, lo llamo, o sea, por intermedio de Carla Salazar, llamó primero a Carla Salazar, Carla se comunica con el comisario, y el comisario le digo, mire, yo la única información que tengo es por Facebook. Entonces, por ahí cuando yo le digo, posteriormente le llamo, le digo, pero ayúdeme, porque es un concejal de la comuna, y si no fuera concejal y fuera un vecino, es un hecho repudiable que habitualmente no ocurre en nuestra comuna. Entonces nosotros queremos saber qué pasó, y él invitó al concejal a hacer la denuncia que no la había hecho, que ese era el punto negativo en ese aspecto, y él me dice, bueno, ya, ok, yo me voy a comunicar con él. Y él llama a solicitud mía, llama al concejal y lo invita efectivamente a hacer la denuncia. Entonces ese tipo de cosas son repudiables, y si es verdad que en el país ocurren muchas cosas mucho más repudiables, no algo que mete bulla solamente, sino cosas realmente repudiables, la verdad es que nosotros rechazamos abiertamente, porque esto es una comuna donde la gente se respeta
y se respeta de verdad. Respeta al que piensa totalmente diferente a nosotros, pero lo respeta y lo saluda en la calle. O sea, ese tipo de comuna es la que nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Así que este tema, más allá si fue una broma o fue realmente para molestarlo, la verdad es que no tiene ningún grado de justificación, pero ninguno, ninguno. Y yo me alegro que en este momento las policías están investigando esta situación, porque queremos saber quién ha estado detrás de todo esto, si es una broma de un niño chico o es efectivamente alguien que quiera molestar al concejal, porque esta no es la forma. Y como lo dije en el consejo, todos estamos expuestos a la rabia, a la molestia, porque nadie es monedita de oro, ni en el consejo, ni en ningún ámbito. Todos el día de mañana podemos ser molestados, por ende, esto no lo podemos avalar. Dicho eso, la verdad, y que es un problema que también nos genera inseguridad, esta comuna es más segura que otras, sin lugar a dudas. Y cuando nosotros vemos por la televisión lo que está ocurriendo a nivel nacional, claramente nos preocupamos, porque este no es el Chile que queremos. Yo lo he dicho hasta el cansancio, sí estamos de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, sí estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo. Ante la violencia, si en algún minuto se justificó o no, podrá ser discutible, pero hoy día creemos que no podemos ver a nuestro país en la situación que la estamos viendo en este minuto. Y la verdad es que el presidente le echa bencina a la hoguera con este tipo de decisiones. Está bien, si el día de mañana, porque si alguien me dice de que las personas que han delinquido, la ley va a ser retroactiva, eso es mentira. Las leyes no son retroactivas. Las leyes están vinculadas al momento que se dictan a partir de ahora. Efectivamente, todos los delitos que se cometan van a recibir una pena más alta, pero no va a ser retroactiva. Entonces, ¿qué ánimo hay de hoy día cuando se está buscando un acuerdo? Hoy día, cuando se está tratando claramente de responder a las grandes necesidades que tiene la comunidad, de amenazar a la comunidad en diciendo, no, yo voy a endurecer las penas. ¿Alguien cree que el que es delincuente, 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 le tiene miedo a que endurezcan las penas? ¿Ah? Si están acostumbrados entre salir de la cárcel y entrar, salir, entrar, o sea, el que está saqueando, el que está haciendo, no le tiene miedo a una medida más fuerte. ¿Ah? Entonces, hoy día, de que a la comunidad se le dé ese mensaje, estamos más preocupados de la condena que de la solución, creo que es una pésima noticia. Y los parlamentarios, tanto del Senado, el presidente de la Cámara del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, entre otros, dijeron que la verdad que ellos lamentaban la profunda equivocación que estaba cometiendo el presidente en no decirle a la gente, si la gente está esperando que le digan el modelo AFP se va a acabar o se va a buscar una alternativa diferente para que la gente se pueda cambiar este nuevo modelo, si es que efectivamente legalmente no se pudiese terminar. Obviamente, creando una nueva constitución claramente se puede cambiar y se puede terminar la AFP, pero la AFP ha sido un cáncer para los chilenos y la gente está esperando eso, que le digan eso, esto va a terminar o se va a modificar, va a ser totalmente diferente a lo que es hoy día. Y eso el presidente no lo ha dicho, y ahí hay quienes lo critican porque sigue, entre comillas, defendiendo al modelo económico, a los grandes empresarios de nuestro país. Lo que nosotros necesitamos un presidente, y yo espero que el presidente lo haga, que defienda a los chilenos. Y en el contexto de la nueva constitución, pero si hoy día, ¿por qué le vamos a tener temor? Y el presidente lo ha dicho para cadenas internacionales, que él está abierto a la nueva constitución. ¿Y por qué no lo dice con todas las letras? Lo calendarizan, dicen ya, ok, tantos meses para diálogo ciudadano, para cabildo, el día de mañana, no sé, 6 meses, 1 año, llamamos a votación, pero con la gente informada, y que la gente pueda votar y se pueda expresar. Y van a votar los que piensan de derecha, los que piensan de izquierda, los que piensan de centro, los que no piensan de ninguna de estos colores, y efectivamente se va a salir una constitución, pero en democracia y no en dictadura. Creo que el presidente hoy día tiene la vocación de efectivamente de poderlo plantear, pero lo dice a media. Hace cuántos días, la primera salida del presidente, el primer ofertón del presidente, nos indica fondo común municipal. Hasta el momento, nada, 20 y tantos días, ni un anuncio, solamente, solo el titular, y no, todavía no se profundiza. Entonces, claro, todos estamos interesados en saber qué es lo que está pensando él. ¿Cuánto porcentaje? ¿A quiénes van a beneficiar? ¿De qué forma lo van a hacer? ¿Va a ser en forma directa o indirecta? Porque ya aparecía el tema de los sueldos, de que la subida a 350 mil pesos de sueldo bruto es de 300 y se le entrega un bono adicional. Entonces, claro, al final la gente va a sacar el líquido que sacaba la cuenta que va a sacar, pero esto es permanente, goza de los mismos beneficios el bono que cuando nos suben el sueldo. Entonces, todas esas dudas le empieza a generar, y esa letra chica que no se ve
empieza a complicar a la gente y la gente empieza a radicalizar el movimiento. Esto se estaba terminando. Y hoy día aparece en algunas comunas de la región y del país que se está fortaleciendo nuevamente la lucha en las calles. Entonces, yo veía en un momento, se hablaba, qué bueno de que estamos, de que estos 4 días de feriado largo no afectaron tanto. No es que haya estado bueno, es que estuvo menos malo, o que las perspectivas en un minuto pensaban que iba a ser un desierto y que afortunadamente llegaron turistas. Y alguien decía, por Dios, están preocupados los turistas cuando en Chile se está peleando en las calles. Sí, pero que el pequeño empresario de Vicuña tiene que pagar el sueldo. Y si no vende y se queda con la mercadería guardada, probablemente no va a tener dinero para pagar el sueldo. A lo mejor va a tener que despedir gente. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que protestar pacíficamente y tenemos que las ciudades sigan funcionando. Porque si no, la pequeña empresa va a terminar empezando a despedir a su gente y va a generar una cesantía más grande que la que tenemos, que desde mi recuerdo, desde que yo soy alcalde, estamos viviendo la cesantía más grande en la comuna de Vicuña, producto de la sequía, producto de la falta de recursos del Estado, la falta de política, y se le suma esto, y si empieza a fallar la pequeña microempresa, la verdad es que estamos en el peor de los casos. Así que yo no sé, de esta tribuna, como lo he hecho las últimas veces, por favor, que el presidente escuche, que quede en la historia del presidente que al final logró desconectarse de los grupos económicos y que fue un presidente que entendió el mensaje de la gente, no los de izquierda, no los de centro, no los de derecha, de todo. Pues yo conozco mucha gente que piensa de derecha y dice, sí, pero a mí también me afecta la AFP. Sí, a mí también, a mí me empobrecieron producto de obligarme a entrar a una AFP. Entonces, para todo Chile es la solución, presidente. No es para un color político, no es para un sector, es para todo Chile. Alcalde, bueno, el día de hoy el municipio facilitó un diálogo y se han hecho varios diálogos además dentro de la comuna, entiendo yo, como para que también la demanda de la calle quede plasmada en algún documento. Lo que nosotros no queremos es que sea que el diálogo, porque este es un movimiento que se genera sin cabezas, la verdad es que queden, que se junten 20, 30 personas, ojalá que se junte la mayor cantidad de personas, como ocurrió el día hoy día, muchos vecinos de diferentes visiones se reunieron y ellos empezaron se le dio una metodología, conversen de estos temas, conversen y ellos sumaron otros temas locales, ellos hablaron sobre los temas que había que debatir, y nosotros toda esa información la subimos a un portal, a un correo que se nos ha indicado que es del que está recogiendo toda la información de los diálogos. Yo también he dado una idea que todos los municipios, que en diciembre también va a haber un cabildo general de todos los municipios de Chile, pero que los municipios también generemos una base de datos que se la enviemos a la Asociación Chilena de Municipalidades y que la Asociación Chilena de Municipalidades pueda comparar esa información, porque lo que no queremos es que un día se envíe la información y que después la información no se vea reflejada, que nosotros como municipios también digamos que los cabildos que nosotros realizamos, esta fue la información que se analizó. Yo felicitar a la gente por querer dialogar, por querer conversar y hacerlo con respeto. El ejercicio que se ha hecho en el Lucila Godoy y Alcayaga, en pocos lugares de Chile se junta tanta gente. Porque una vez se habla, no sé, Puente Alto, 500 personas. Puente Alto tiene 1 millón de chilenos. Y nosotros tenemos, ¿cuánto? Menos de 28.000 habitantes. Y juntamos la cantidad de gente que juntamos, o sea, porcentualmente la cantidad de, bueno, en La Serena juntan 300, 400 y están felices. La cantidad de gente que hay hoy día es maravillosa, pero maravillosa, considerando la población que tenemos. Yo solamente le quiero decir, como lo dije en el programa, gracias a todos los vecinos, gracias, pero muchas gracias por hacer de esta comuna una comuna diferente, por hacer de esta una comuna hermosa, por hacer de una comuna de respeto. Y vuelvo a decir, de respeto, porque creo que eso es la comuna de Vicuña. Yo valorar a todos aquellos que hacen su aporte desde su hogar, enseñando a sus hijos, tratando de que efectivamente el gran baluarte de esta comuna no solo sea la figura de Gabriela Mistral, no solamente sea la tierra del pisco, la tierra de los helados, los cielos más limpios del planeta, sino adicionalmente que tenemos gente buena y cría bien a sus hijos. Yo creo que eso es total. Alcalde. Acabamos de marcar récord, parece. Vamos a el récord en el programa del día de hoy. Bueno, rescatar y compartir lo que usted dice, alcalde. Las diferencias tanto políticas, las diferencias de opinión no se resuelven ni con una bomba de ruido ni con más armas en la calle. Se resuelven conversando, dialogando y tratando de encontrar ahí un punto de encuentro. Alcalde, un gusto como siempre. Pasamos 17 años de una noche que no terminaba y con un lápiz y un papel logramos hacer el cambio. ¿Cómo no va a ser capaz de dialogar hoy día?
alcalde. Bueno, muchas gracias. No, nosotros nos encontramos en una próxima ocasión. Que esté muy bien y participe de estas instancias que se están dando para poder conversar, para poder debatir y para poder también anotar nuestras ideas. Que esté muy bien. Chau, chau. Hemos llegado al final de esta grata conversación. La próxima semana volverá a estar con ustedes. Vicuña al Día, con Rafael Vera Castillo. Muchas gracias.